Estamos en la inauguración del quincho de la Sociedad Rural de Esquena. Estamos para decirles en 5 minutos la emoción que sentimos al reencontrarnos con la historia de este lugar tan caro y tan valioso para nuestros recuerdos ruralistas y esquelenses. En ningún otro sitio podíamos decir una máxima que tiene en su pared el Canolvan de la Asociación Galesa de Esquel, que dice: no solo con piedras están hechos estos muros, también con amor. Hemos contado con la valiosísima colaboración de nuestro arquitecto Fernando Velasco, que no solo le puso su dedicación técnica, sino un cariño formidable y un empuje y unas ganas de hacer la obra que no en mucha gente se conoce. Y con nuestra gerente, que le ha puesto el alma de las mujeres a esta obra, y bueno, ya estamos casi por tomar una copa en este quincho. Nos trae al recuerdo aquellos primeros socios muy valientes que forjaron esta sociedad rural. A mí me viene rápido a la memoria el nombre de 3 de ellos: Juan Goya, Embry Sius y Ricardo Berwin, que sellaban con su firma los créditos que el Banco Nación daba a la sociedad rural para hacer este edificio. Mención especial tuvo entre nosotros el ingeniero Zabaleta, que comenzó con los planos, y después el maestro mayor de obras, Walter Cristiani, que tenemos que acotar aquí que su hijo, Walter hijo, nos ha regalado los planos que él encontró luego de la muerte de su padre en su oficina. Vernon, hoy me contaste algo que quisiera que repitas en el año entre 55 y 60. Sí, la anécdota que tengo yo, Roy, es que, bueno, cuando yo era chico, la sociedad rural con sus exposiciones convocaba mucha gente, había muchos carneros, y bueno, yo era chico, mi papá había traído, como siempre, varios carneros a la exposición. La jura del día viernes, la jura tradicional, uno de los carneros de papá salió bastante bien perfilado, salió, no recuerdo ahora si cabeza de tanda o salió campeón de 4 dientes. Y entonces uno de los que estaba presente en la sociedad rural era Carlos Oribe, que venía también con sus carneros de Trelew. Y después que terminó la jura ese viernes, le dice a mi papá: che, Igor, ese carnero que vos tenés es un carnero importante, tiene un pezón muy bueno, pero está muy mal preparado. Y vos mañana te toca competir con ese carnero en este lugar, para estar a salvo de vistas curiosas y de gente que no tenía nada que ver con el asunto. Carlos Oribe le enseñó a mi papá, y nosotros, que éramos chicos, también pudimos aprender de Carlos Oribe cómo se preparaba un carnero. Así que me quedó siempre la imagen de este lugar que estaba un poquito oculto, medio tras mano. El galpón estaba lleno de carneros y lleno de gente, y acá pudimos realizar nuestra capacitación en preparar los carneros. ¿Y cómo le fue al carnero? Y el carnero ese sábado picó en punta y salió gran campeón. Una cosita más que me trae a la memoria mucha gente: estas tablas son recuperadas del corral de doma que tuvimos que desarmar ahí abajo. Y así todo. Estos ladrillos son la historia. Nada más, muchas gracias.